Bienvenidos queridos amigos a un video más aquí en su canal de noticias favorito, Red Viral Fabini. Dura noticia se conoce a esta hora para el Chelsea y el FC Barcelona. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. El traspaso de Pierre-Emerick Aubameyang al Chelsea era prácticamente un hecho. El delantero gabonés del FC Barcelona iba a ser traspasado por una cifra cercana a los 25 millones de euros en un contrato de 3 temporadas. Sin embargo, la operación se frenó repentinamente porque el futbolista está lesionado. Y no precisamente por un tema deportivo. Aubameyang sufrió un violento robo en su casa cuando estaba con su familia y los ladrones lo agredieron para poder desplegarse por su casa con tranquilidad. El gabonés fue golpeado por los atracadores y le fracturaron la mandíbula en uno de esos golpes. Los ladrones que iban encapuchados les sustrajeron un botín estimado en unos 700.000 euros, una cantidad importante pero lejos del 1.5 millones que se llevaron en joyas y en relojes en el asalto silencioso que sufrieron el pasado 17 de julio, reveló Spot Barcelona. Luego de sufrir un dolor muy intenso por el golpe, Aubameyang se hizo estudios y ahí se determinó la fractura de la mandíbula, que le demandará entre 1, 2 o tal vez 3 meses de recuperación, por lo que no podrá jugar ni entrenar, teniendo en cuenta que cualquier contacto con esa zona puede agravar la situación. Esto provocó un enojo en el Chelsea, ya que el FC Barcelona recién se enteró hace unas horas de esta lesión y el club inglés le puso un freno a la negociación, ya que podrían usar al futbolista recién hasta octubre. Y eso que por pocos partidos, recordando que en noviembre está la Copa del Mundo. Las próximas horas serán decisivas para ver si el Chelsea avanza y cierra el traspaso de este gran jugador a Aubameyang, o termina quedándose en el FC Barcelona. Por su parte, el futbolista deberá emprender una dieta líquida, ya que hay muchos alimentos que no podrá ingerir debido a la lesión sufrida tras este lamentable golpe. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que seas notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.